Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video en mi canal. Les traigo hoy un ejemplo de un blues básico, simple, con notas naturales, nivel inicial, pero en las celdas agudas de la armónica, que a veces trae problemas no solamente técnico, sino que muchas veces me piden. A veces no se ocurren ideas en las celdas agudas de la armónica, no es tan común. Entonces vamos a trabajar en este ejemplo de blues. Estoy utilizando una armónica en do en un backing track de un blues en sol, tocando en segunda posición. Yo tengo un video ya en mi canal en donde te explico la técnica para poder evitar problemas en las celdas agudas, problemas de chillidos y notas que se ahogan. Te dejo el enlace en la descripción, pero muy rápido te lo explico acá. Te recomiendo tirar la lengua para atrás y para abajo como bostezando, como un bostezo. Bajamos el maxilar y eliminamos tensiones musculares de los labios y los cachetes y manejamos el aire bien en un filo. Si te aparece un chillido en notas aspiradas, fíjate que haciendo esto lo vas a lograr solucionar. Ahí estoy aspirando el 9. Y si las notas sopladas se te ahogan, haciendo esto que te digo, también lo vas a lograr solucionar. Comenzamos 6 soplado, 7 aspirado, ligamos al 8 aspirado, 8 soplado y ligamos al 9 soplado. Continuamos. Nueve soplado, nueve aspirado, ligamos al ocho aspirado. Siete soplado, ligamos al seis soplado. Siete aspirado, seis soplado, una pausa. Nueve soplado y nueve aspirado. En ese nueve aspirado yo estoy aplicando trémolo de garganta, que es una técnica que también te explico en otro de mis videos y te dejo el enlace en la descripción. Siguiente línea. Seis soplado, siete aspirado, ocho aspirado, ocho soplado. Y ahí hacemos tres veces en bucle, nueve soplado, nueve aspirado, ocho aspirado. Tres veces. Y ahora una cuarta vez, pero ¿qué hacemos? Nueve soplado, nueve aspirado, ocho aspirado. Volvemos al nueve aspirado. Y ahí comenzamos un trino de 8 a 9 aspirado, que es la ejecución sucesiva rápida de esas dos notas. También tengo un video donde te lo explico y lo practicamos, que te dejo el enlace en la descripción. Continuamos. Siete soplado, ligamos al 8 soplado, ligamos al 9 soplado, 10 aspirado, 10 soplado. Una pausa y vamos a repetir lo mismo pero haciendo dos veces el 7 soplado al principio. Entonces, seis soplado glisando al 9. Hacemos arrastre, slide, del 6 soplado al 9 soplado. 9 aspirado, ligamos al 8 aspirado. 7 soplado, ligamos al 6 soplado. 7 aspirado, 6 soplado, pausa. 9 soplado y 9 aspirado y ahora les recomiendo hacer o les propongo hacer trémolo pero de mano. Entonces, para las técnicas de este glissando y del trémolo de mano, también tengo mis videos tutoriales, vas a encontrar todos en la descripción. Continuamos. Ocho aspirado, 9 soplado, 9 aspirado, lo repetimos 4 veces. Seguimos. 8 aspirado, 8 soplado y 8 aspirado con trémolo de mano bien marcado. Ocho aspirado, 8 soplado y ahí hacemos 7 veces el 9 soplado, ¿sí? Y después la frase termina con 9 aspirado. 8 aspirado, 7 soplado, 6 soplado, 7 aspirado, 6 soplado. Seis soplado, 7 aspirado, 8 aspirado, 8 soplado, 7 soplado, pausa. 7 soplado, 8 soplado, 9 soplado, 10 aspirado y 9 soplado. Y terminamos.
6 soplado, 7 aspirado, 8 aspirado, 8 soplado, 8 aspirado, 8 soplado, 9 soplado con trémolo de mano. Voy a volver a tocar ahora todo el blues a capela, lento para que lo puedas seguir. Bueno, ahora te voy a dejar el backing track con la tablatura para que te animes a tocarlo. Bueno, espero que te haya gustado el ejercicio. Te leo en los comentarios a ver si te gustó, si estás acostumbrado a tocar en las agudas. Y no te vayas de mi canal, acá te dejo un video que seguramente te va a interesar.